Dice, haya la ecuación de un plano que sea paralelo al plano pi de ecuación, tiene que ser paralelo a este, qué tontería. Y que forme con los ejes de coordenada un triángulo de área 18 raíz de 3. Entonces, si tiene que ser paralelo, pues tiene que ser... ¡Ya está! ¡Ya está! Y lo único que hay que sacar es la D. Ahora, ¿dónde corta este plano los ejes? Pues al eje X, que es Y igual a 0, Z igual a 0, lo corta en X igual a menos D. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, Ali, que es X0. Ali es un nombre árabe. Sí. Uy, me da todo lo mismo. Sí, va todo X menos B. O sea, Y menos B también. Entonces, ¿cómo calculo el área de un triángulo sabiendo tres puntos? Había una fórmula, ¿no? Producto o algo de eso, ¿no? Daba... Ahí está. Porque claro, tengo tres puntos. ¿No? Entonces el producto vectorial era el área del... O sea, el módulo del producto vectorial era el paralelogramo, lo dividí anterior y tenía el triángulo. Los puntos son... 0, 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 0